Soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que usted, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero Estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quieres seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y como todos los martes de 10 de la mañana a 11 de la mañana o algo por ahí cercano... Nosotros estamos aquí para ayudarle con todas las dudas que puedan tener... Oh, y parece que tenemos algunos defectos técnicos acá... Donde eh, a Juan Carlos se le olvidó... No cosas que pasen en vivo... Pero bueno, como buen samaritano, pues ahí nos ponemos y nos arreglamos... Eh, bueno, como les decía, todo lo que hacemos acá en estos videos... Es para uh, ayudar a todos los latinos que como nosotros vinimos a algún día a acá a los Estados Unidos y eh, fuimos aprendiendo a la, en el camino de cómo hacer una mejor vida y cómo lograr ese sueño americano. Y bueno, para muchos el sueño americano es tener una casa. Bueno, acá tenemos ejemplos de personas que tienen más de una casa y han podido pasar desde personas que rentan. O que estaban rentando a personas que están rentándole a otras personas. So, si ese es uno de sus ideas en un futuro y no sabe cómo hacerlo, bueno, manténgase por ahí porque de eso se trata este canal. Y para eso nosotros tenemos este show. Y no solamente va a estar aprendiendo de cómo hacer dinero y lograr su sueño americano, sino que va a estar ganando por el de hecho este programa se llama Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Y bueno entonces bueno qué va a estar ganando Diana qué tienes para para aquellas personas que bueno, se conectan. Bueno y les pido disculpas porque ando un poquito congestionada pero lo que tenemos cada semana este cada semana tienen la oportunidad de ponernos tres numeritos y esos tres numeritos sacamos un número aquí cada se bueno sacamos varios numeritos cada semana que les permite un boleto hacia la rifa del fin del mes. Hoy es el último martes del mes, entonces hoy vamos a seleccionar el ganador de esta rifa y en esta rifa qué se gana es una noche gratis en un hotel en Las Vegas. Así que tenemos buenos hoteles, no creo que es cualquier hotel. No, 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 estamos hablando de El Rio, el Link Flamingo, este Caesars Palace, Planet Hollywood, Planet Hollywood. Entonces tenemos este, buenísimos hoteles que les vamos a dar la oportunidad de ganarse una noche ahí y es la noche de su preferencia porque cada, cada quien tiene una, un horario diferente en esta ciudad que no duerme, no todos tenemos fines, fines de semana libres, algunos es el miércoles y, o jueves o el martes o lo que sea, entonces estamos aquí para celebrarles el día que ustedes están disponibles ya habiendo ganado, entonces... Pongan sus tres numeritos, este, para poder seleccionarlos. Ya vemos Heidi como siempre, es nuestra top fan y ella ya está este, apuntada con sus tres numeritos. También está Jenny, está Zaira, ¿quién tiempo más de está saludo, conectado? Tiempo de saludo. Así que si tienes su saludo y antes de ah, ponga su saludo primero y nosotros vamos a estar comentando porque ¿cómo pasaste tu fin de semana? Lo pasé súper súper, ¿qué crees? Mi hija se graduó de la high school. Ah, ya crees. Ahí y... puse una foto de su hija y usted en Facebook. Sí. Así que si nos sigue, pues Ahí está, Daniña. Felicidades ¿Y tú, a tu hija. ¿Y tú, fin de semana también estuvo... Sabes que estuvo sí. bien, Bici también, porque fue el cumpleaños de mi hija. ¿Sí? Y eh, bueno, todavía no he puesto las fotos, porque es que no tengo ni tiempo. Y ayer que fue feriado, para muchas personas, hablando de feriado, uh -huh. bueno, y antes de pasar a, a lo que, por qué es el feriado y qué fue lo que se conmemoró ayer, eh, bueno... Ayer estuvimos trabajando durísimo y bueno, no pude terminar de poner la, la foto, pero eh, ¿qué es lo que pasó ayer? Porque de Memorial Day. Ayer fue Memorial Day y para los que no saben, el día el día de memoria es honrando y celebrando a aquellas, a aquellas personas del, del servicio militar que han fallecido en guerras o durante su servicio. Entonces, es un día muy especial en el que hay que dar gracias porque las libertades que las tenemos las tenemos gracias a los que dieron su vida por ello. Y muchas veces no entendemos, y te digo, te pongo el caso eh, de mí, yo soy cubano. Uh -huh. Antes para nosotros hablar de Estados Unidos era una cosa que Negative. uno se crece, uno crece en ese ambiente y nos hablan cosas tan malas de Estados Unidos. Y bueno, el último país que yo pensé que iba a estar es Estados Unidos. Y uno es un niño, no sabe, uh -huh. Y entonces uno cree en ese, en ese ambiente que, que, bueno, de lo que el sistema que tiene. Y entonces y después nos damos cuenta de que sí, en, en realidad estábamos en un país que no estaba con las libertades que tiene este. Y claro. eh, gracias a, a estas oportunidades que tiene este país y bueno, todo lo que ha hecho esas personas que, que han dado su vida, pues bueno, felicidades y gracias, gracias, bueno, felicidades, ¿para qué viene esa felicidad? Sí. <laughs> gracias, gracias a todas aquellas personas uh, que, eh, que dieron su vida y que bueno, permitieron que este país nos dé Ajá. la oportunidad hoy que tenemos, ¿verdad? De hecho, hay un este un cementerio en Boulder City, no queda muy lejos de aquí, es como 40 45 minutos. Es un cementerio de veteranos y cada año vamos y ponemos banderitas. Entonces, si tienen la oportunidad, compre cinco banderitas y pónganlos a cinco este a cinco familias, a cinco personas donde no vea una banderita. Entonces, este, es un día muy especial y es un día realmente que yo, este, yo nací aquí, en Las Vegas, de hecho aquí nací, entonces es, este, es para mí aquí he vivido, estas son las libertades que he conocido y, y estoy muy agradecida por lo que yo tengo y por lo que mis hijos han podido tener en este país. Pero ¿y cómo sabes español? ¿De dónde viene tu cultura? De mis papás. Mis papás fueron muy, este, diré que un poquito regañones, ¿verdad? No, pero no, no es cierto. Fueron muy buenos con nosotros y la idea principal de mis hijos, de mis padres, fue primero que nada ellos no hablaban inglés y teníamos el inglés que aprendí, lo aprendí por medio de amistades de mis padres, no por mis padres. Pero mi mamá se esforzó mucho. Cuando yo estaba chiquita, ella nos leía cuentitos en español, este, nos enseñó a escribir en, y a leer en español. Este, todos los libritos que teníamos en la casa eran en español. Lo que aprendimos en inglés, como le digo, era por amistades y era por la escuela. Pero igualmente yo tuve la oportunidad de hacer lo mismo por mis hijos porque he visto y valorado mis dos idiomas. Entonces. Y esa es una oportunidad que eh, me gustaría compartir y que sepan, esa es la oportunidad que tenemos nosotros los emprendedores que venimos a este país sin saber o nada o muy poco de inglés y bueno, hoy por hoy, porque nos estamos obligados a, a vivir este mundo, tenemos oportunidades que otras personas no tienen. Y eso es una cosa que yo he notado que muchas de las familias, escúchenme acá toda mi familia hispana, no solamente de Las Vegas, sino eh, bueno, donde quiera que esté, que esté mirando este, este video. Eh, hemos notado que eh, después de haber vivido tantos años acá ya, de que a muchas ocasiones no queremos enseñarle eh, o no hablarle más en español a, a nuestros hijos porque, eh, bueno, estamos en América eh, y bueno, este es el idioma que hablamos, pero es una oportunidad y una bendición tener más de un idioma en este país, le da mucha más oportunidad. Así que si usted es una de las personas que a veces... No le acostumbra hablar en el idioma español o que sea el idioma que, que tenga o si tiene más de un idioma, pues es una muy buena oportunidad. Y sé de muchas familias hispanas que eh, sus hijos hoy por hoy no hablan español porque, eh, bueno, ellos dicen, ¿sabes qué? eran discriminados. Y un momento acá que eran discriminados por eh, hablar, a, a hablar español. Y entonces, como que los padres decían, ¿sabes qué? no quiero vivir eso. Um, y bueno. Pero hoy por hoy, aquellas personas que, que, que hablaban su idioma español, por eso mi niña, todo en español. En la escuela van a tener tiempo eh, de aprender inglés y eventualmente, eh, bueno, eso es una oportunidad, una bendición que tiene este país. Pero yo le hablo todo en español, todas las personas que en la casa le hablamos español, ¿Sí? porque eventualmente es el otro idioma y es una oportunidad, una bendición que yo creo que ella va a tener estando en un país que. Solamente la mayoría se habla inglés. Y bueno, te digo, comenté que mi hija se graduó este fin de semana. Una, un evento muy especial que hace esta comunidad es una organización hispana de educación es hispana en Nevada. Y ellos hacen un, 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 un mes de una conmemoración, una graduación específicamente para aquellos estudiantes que se graduaron no solamente con, buen, con muy buenas notas, altas calificaciones, pero también que son bilingüe. Entonces, este cada año esto, este a mí me tocó esa graduación hace. Bueno, hace 22 años, vamos a decirlo. <laughs> me tocó esa graduación. Pero cuando yo me gradué, este, ese, esa celebración eran, creo que menos de 200 estudiantes los que recibieron esta, este, honro, este honor. Este domingo pasado lo hicieron en Thomas ⁇ Mac y se hacían una escuela en ese tiempo porque no éramos muchos. Um, pero este domingo pasado se hizo en Thomas ⁇ Mac y eran 1.600 estudiantes bilingües con calificaciones altas y becas que se recibieron de esta ciudad. Entonces ha crecido muchísimo esa, esa capacidad y felicidades padres por este, apoyar a sus hijos y, y darles esa importancia a su educación y darle la importancia al idioma, porque no todos los estudiantes latinos recibieron ese honor, fueron solamente los que son completamente bilingües y, tiene, y recibieron oh, buenas notas o oh, honores en su escuela. Y yo les quiero decir, porque a propósito de esta conversación, que no es el tema, hoy lo que no. vamos a estar. Hoy lo que vamos a estar pero estamos hablando, contentos, estamos celebrando todavía y por eso no toda congestionada. <laughs> hoy eh, vamos a estar hablando de cómo, eh, cuando usted se convierte en un cliente eh, de Juan Carlos Carrera, o bueno, generalmente con la mayoría de, de real estate, así que si usted tiene su real estate, pues manténgase. Pero les vamos a estar enseñando de qué es lo que usted va a estar viendo eh, una vez que le llegan esos automáticos emails. De realista y cómo le puede sacar provecho a, a, ese, a, a esos automáticos email a, para que vea cómo encontrar las casas y qué tiene que ver. Eh, le vamos a estar enseñando, no sé si puede ver por acá, o como algo que yo les aconsejo hacer a la hora de estar buscando una casa. Lo tengo también digital, solo lo van a ver digital dentro de poco, a, para que les den idea de cuando estén buscando casa, que es un momento donde, wow. Eh, un poco estresante. Eh, yo vivo el poquito estrés que vive en toda la familia que a veces compra casa porque es una transacción que dura, dura tiempo. Eh, un proceso alrededor de eh, 35 días o más, el, el proceso de, de cuando estás en contrato en la compra de la casa. Eh, pero eh, muchas cosas, a veces mucho drama. Y es un, po un poco estresante para muchas familias que no están preparadas no saben lo que es. Pero eh, nosotros tratamos de explicarle cómo funciona el proceso, cuáles son las vías de escape, cómo, cuándo se pueden retirar a tiempo, cuándo no. So, eso es algo que nosotros hacemos. y Pero también a la hora de estar seleccionando cuál es la casa, si usted es tan analítico como lo soy yo, que me gusta saber cada número dónde va y cómo va y cómo es seleccionar la mejor casa, pues eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y por supuesto, si pone tres números, tres números del 1 al 75, porque este programa no solamente va a estar aprendiendo, sino va a estar ganando, uh -huh. eh, también va a estar ganándose un posible hotel completamente gratis, completamente gratis. Eh, bueno un hotel no una noche <laughs> no. en un hotel sí. so, eh, completamente gratis cortesía de Diana de la Torre nuestra Y eso va a ser hoy confianza. el día de hoy este al final de, del programa eso va a ser el día de hoy que seleccion seleccionamos acá, de acá, aquí acá tenemos, acá tenemos acá eh, tenemos todas las personas que todos los martes a las 10 de la mañana todos los martes así que si usted se está se está conectado por primera vez eh, eh, bueno, ya ahí se entera cómo es todo porque todos los martes va a poder conectarse, porque todos los martes se va a poder ganar un tiquecito, acá tenemos, disculpa, Mediana, un tiquecito acá donde vamos a poner su nombre y lo vamos a poner acá en este bombo. Por supuesto, uh -huh. primero tiene que pasar por una selección que tenemos otro bombo, acá que Diana nos va a enseñar dónde va, va a salir su nombre primero. Ajá. Y si, si en esta pelotita que está acá eh, tiene, son peloticas del 1 al 75. Si usted eh, sale, puede salir una vez por día y puede salir cada semana, eso sea, hasta cuatro, y hay semanas que son de cinco, puede sacar hasta sí, cinco sí, oportunidades. Sí. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra producción, está enseñándonos eh, todas las personas que están poniendo sus números, o sea, así digitalmente vamos a tener eh, quién es el primero. O sea, sí. El primero que ponga el número es el primero, así que atienda. Es el no que ser, recibe ese número. Ajá, eh, no va a ser que ponga ya ese número repetido. O sea, cuando ponga su número, asegúrese de que no otra persona lo haya puesto. Su so, producción y mi gente, mi, mi equipo de trabajo va a estar diciéndolo: oye, este número está repetido o no. So, así que hoy es el día, el último martes de cada mes es el día que nosotros realmente sacamos el bombo grande de acá. Y siempre está la llave, la primera vez se nos quedó. Para, se nos olvidó la llave, y la ya, primera ya vez. Ahí la dejamos. <laughs> eh, entonces, bueno, hoy vamos a estar sacando quién es la persona que se va a estar ganando este hotel. Y estamos en vivo. Estamos ahí. Si está ahí mirándonos a nosotros ahora mismo, ponga tres números del 1 75. Se va a ir. Ya está. Ya, ¿Ya tengo están? casi la mitad de los números puestos. Uh -huh. Así que hoy es la última oportunidad. Al final del programa. O sea, mientras que estemos sacando pelotitas de esta del bombo. Eh, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Cuando ya vaya a sacar acá de este bombo de cristal, pues ese va a ser el ganador. Sí. Así que ya sabe. Entonces, bueno. Eh, y terminando con el tema de, lo, de los bilingües, Diana, te cuento que cuando yo llegué a este país, eh, me comunicaba, pero no yo no me moría de hambre, pero mi inglés sonaba como un indio. Eh, yo me imagino que los verbos los conjugaba pa' aquí y para allá. Y bueno, siempre eh, como yo aprendí eh, yo, la obstinación, hay que, hay que hay que la persistencia, escuchar. Muchas veces parecía yo un bobo y eso se lo recomiendo a usted escuchando el in en inglés en el carro no escuchaba nada en español si usted quiere eh, si usted quiere realmente aprender inglés y eso nos ha dado nosotros una sí. oportunidad en este país a avanzar un poco eh, al próximo paso a que, el próximo nivel eso es una oportunidad tener dos o más idiomas en este país eh, de hecho tenía un amigo cuando estaba trabajando en los casinos eh, que hablaba mandarín chino ah oh, sí Puro gringuito y eh, hablaba poquito de español también y hablaba mandarín porque vivió por allá. So, es una oportunidad bien bien grande de poder tener más idiomas y más eh, acá que donde hay el, yo creo que el segundo uh -huh. eh, la segunda comunidad más grande después de habla eh, de inglés es, es español. So, uh, so mucha mucha oportunidad. Así que le aconsejo que todo lo escuche en inglés. Eh, cuando quiera estar aprendiendo inglés pero bueno ahora que nos está escribiendo en español sé que pasa trabajo <laughs> si quiere aprovechar su tiempo y, y también aprender en cosas en español porque yo también lo hago yo uh -huh. veo muchos programas también en inglés y en español porque a veces me gusta como, como saber cuando uh -huh. es un proceso complicado primero lo veo en español y después trato de entenderlo en, en inglés para saber qué tipo de palabras cuando sí, sabes sí. que cuando cuando fui a estudiar a Real Estate no sabía ni en español cómo se decían las palabras porque la razón que en Cuba en Cuba no, no, no se vendía en Ajá. casa no se sabe qué era real estate y hay muchas palabras que, que no se sabían y hablamos español pero solamente como que no se usaban uh -huh. quizás yo no tenía que aprenderlas solo tuve que aprenderme puro en inglés uh -huh. yo dije, me la aprendo así me buscaba los conceptos en inglés uh -huh. y así hay cosas que a veces que en español me cuesta trabajo <laughs> pero bueno me imagino que eso es todo lo que pasamos en los latinos sí, sí. acá entonces bueno eh, ¿qué, qué es lo que vamos a estar como como le decía qué es lo que vamos a estar viendo hoy eh, Cómo se sienten mis clientes. Así que, si usted es eh, una de las personas que más o menos quiere tener idea de, de lo que realmente está en venta, exactamente. Uh -huh. Yo Porque... Te tengo unas preguntas hoy. Sí, <laughs> estoy lista para ti. Okay. Y Diana me tiene algunas preguntas, pero bueno, eso es lo que quiero que ustedes vamos, que sepan lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo se sienten los clientes? ¿Qué es lo que van a estar recibiendo sus clientes en el correo cuando trabajan con un real estate? Uh -huh. ¿Y cómo buscar la mejor oportunidad? ¿Cómo encontrar esa casa que es la que quiere? ¿Cómo se va a organizar? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Sí, sí. Diana, ¿tienes preguntas? Tengo preguntas, porque primero que nada, hay, hay mucha diferencia. Este la gente quiere saber cuál es la diferencia entre los servicios públicos como Zillow, Redfin, este, Realtor.com, todos estos y el MLS, las casas que tiene el Realtor. ¿Es diferente? Y eso es una buena pregunta, y le hemos tocado en algunos de los programas. Eh, eh, usted lo que primero que quiero que sepa es que su pregunta debería ser: ¿Cómo hace dinero Zillow, Realto.com, Trulia, todas esas páginas? Que enseñan casas donde usted se mete y no y es completamente gratis bueno si no sabía ahí les va bueno les digo que ellos son programadores lo que a eso lo que ellos se dedicaban a, de un principio es que eh, hacían páginas web donde encontraron la oportunidad de comprar la data la base de datos que tiene el GRBR. GRBR en este caso es solamente en las vegas pero eh, toda la asociación de realtors que hay en estados unidos eh, fue lo primero que ellos encontraron, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, pasar esa información que tienen los realtors a las personas eh, para que pudieran ver todas las casas? Y entonces, bueno, por ahí empezó la idea, eh, pero bueno, todavía, ¿cómo ganan dinero? ¿Qué, ¿Qué ganan ellos con que las personas vean las casas y no tengan que utilizar un real estate? Pero de antemano les digo que si usted quiere, eh, necesita un real estate eh, para comprar una casa, el real estate no tiene que cobrarle dinero a usted, que eso es un mito que hay, que muchas personas a veces no eh, tenían miedo de preguntarle a un real estate porque le iban a cobrar dinero. Y de hecho, hay realtors que he, he visto que han querido cobrar a las personas por un servicio porque, eh, no sé, hay extras, eh, quieren un poquito más de comisión o algo. So, ojo con eso porque la comisión del real estate, eh, la recibe el Realto de la persona que vende. Cuando usted vende, es cuando usted paga al Realto que lo representa usted y al Realto que te trae el comprador. So, entonces, si a usted que está queriendo comprar por primera vez el Realto que lo va a atender, no debe de cobrarle ninguna comisión. Así que, ojo con eso, y bueno, volviendo a eso, ese era el mito de por el cual las personas se sienten más libres de poder buscar en Silo, .com, uh -huh. y todas esas páginas so eh, y la razón eh, que ellos empezaron a hacer dinero es que bueno esas personas ya están viendo las casas ahora qué ahora necesitan un realtor sí so ellos fueron el intermediario entre la asociación de Realtor y los realtors so cuando usted que está en Silo sí, lo realtor.com le gusta esa casa qué le va a hacer le va a dar un clic necesito un realtor quiero ver esta casa ellos lo que hacen es son, son intermediarios entre nosotros son los real estate tienen eh, eh, que están inscritos a esas a páginas web. Entonces ellos nos dan esas personas. Usted va, le gusta esa casa, va a poner su nombre, su email, su número de teléfono, disculpe. Y entonces va a, va a dejarlo ahí. Ellos nos van a vender esa información y le vamos a le vamos a llamar para atrás con la información actualizada de esa casa. Puede ser y no sé si le ha pasado a usted eh, buscando esa casa, que esa casa que le gustó ya no esté en el mercado uh -huh. y cómo así es porque esas páginas se dedican son como anzuelos a buscar clientes para los realtos. si ustedes saben lo que son los cookies o esas cosas que pasan en la computadora que eh, ven tu, tu búsqueda diaria y después todo lo que te sale alrededor de eso ¿Sí? eh, si usted si ellos han visto que, que una casa muchas personas la han visto pues quizás la pueden dejar ahí Uh, para que eso sea un buen, una buena entrada de clientes so, y muchas veces no están actualizados como nosotros los real estate tenemos las páginas. Y ah. el motivo por eso explica, porque la, la información que aparece en estas, en estas páginas es porque esos realtors, específicamente que usted ve ahí, están pagando para que solamente su información se muestre en, ese, en esas páginas y solamente las casas que ellos tienen ahorita este, declaradas en venta. Entonces, y bueno, ni siquiera ahorita. Puede ser que en algún momento las tenían en venta y aunque se hayan vendido, las mantienen ahí porque son casas que ven que tienen mucha atracción. O este, los realtors, por ejemplo. Este, un realtor pide, bueno, yo quiero representar este código postal, 89101. Bueno, yo quiero representar 89139, ok, yo quiero representar 89030. Entonces, este, lo que pasa con esto es de que estos realtors que están, representando, están pagando para representar esa zona postal y están representando esa porque ahí tienen casas en venta. Entonces, solamente esas son las propiedades que, que uno ve representadas en estas páginas y no ve todo. Y aparte de eso, ya que se hayan vendido la casa, si vieron que esa casa tenía mucha atracción, no la quitan, no le, no le corrigen el precio, no cambian los términos. ¿Por qué? Porque lo que quieren son las llamadas de parte del cliente, de los clientes que están buscando casas, ya para decirles: Ay, ¿sabes qué? Esta acaba de meterse en venta, pero te puede encontrar otra en esta zona. Y así es, como, como explicó Juan Carlos, ese es el gancho para obtener clientes para poder mostrarles casas. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar una vez que usted ponga su número de teléfono, su email y.? Bueno, como usted sabe, y nos ha pasado a todos, porque no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Una vez estaba en el baño y, 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 y me llega un mensaje de que me voy a ganar un tablet si pongo mi información. Y, y yo estaba contento porque me iba a ganar un tablet de gratis. <laughs> ¿Y qué crees? Ese era un domingo, y era un domingo. Uh -huh. Y me llamaron alrededor de 40 o 50 personas oh. para cosas de escuela. ¿Qué tiene que ver el tablet con escuela? Pero así ganan su información y así venden su uh -huh. información. Sí, así sí, que sí. después espere como 4, 40 o 50 llamadas de Realtor para que ayudarlo con el servicio de eh, que quiere estar buscando una casa. A lo mejor te lo hizo sin querer, pero bueno, eso es una de las, de las formas que... Eh, eh, ellos tienen para ganar dinero, ¿no? Y nosotros le pagamos a ellos por darnos a esas personas que, que, que están buscando casas. Así que si es mejor que usted quiera buscar un real estate, mejor búsquelo por, um, porque su amiga compró casa y le se sintió bien con, uh -huh. con ese real estate o con ese prestamista. So, eh, esa es la mejor forma de, de verlo. Por año y por año la recomendación ha sido una de las mejores formas de tener un buen servicio. Si una persona sí. se sintió bien, pues esa es la mejor forma. De saber eh, cómo buscar ese tipo de servicio. Así que bueno, y nosotros, si revisan nuestra página, tenemos muchos de nuestros clientes que han comprado con nosotros. Y bueno, créeme que no les pago porque digan cosas buenas de mí. Tenemos una pregunta. Dice: ¿Qué tan conveniente es en estos momentos comprar un fourplex? Y la segunda parte de esa pregunta es: ¿están muy caras las propiedades? ¿Será que se viene otra recesión? Bueno, primero quiero responder de lo de la recesión. Este. Una cosa que la gente está, se asustó, ve los precios y dice, bueno, es que ya viene otra vez en camino otra recesión. Y realmente no es algo que se está viendo en estos momentos. Um, la recesión viene cuando el, este, el nivel de desempleo es alto. Ahorita el nivel de desempleo está en los más bajo que se ha visto históricamente. Está en menos de 4%. Entonces, no se, no, ahorita en este momento no se, no se está viendo que en un futuro cercano a, a, pase. Puede pasar, siempre puede pasar. ¿Por qué? Porque hay este, eventos mundiales que pueden afectar, etcétera. Pero en este momento no es algo que realmente es un riesgo alto que se está viendo. Ahora, de lo de la pregunta de el, si es un buen momento para comprar un fourplex, eso te lo dejo a ti. Fíjense que aquí les voy a, esto, esto es eh, una de, la, de las cosas que yo utilicé cuando estaba comprando casas. Y yo estoy comprando casa en este año. Uno de mis asistentes está comprando casa en este año. Que si han subido los precios, la casa, claro que sí han subido. ¿Y por qué han subido? Porque en el 2008 hubo una de las más grandes recesiones eh, que hubo en 100 años. Voy a repetir eso. En 2008 eh, fue uno de los bajos, de los bajones de precios en las casas en los Estados Unidos y casi en el mundo. Uh -huh. eh, por así decirlo. Eh, donde más bajo llegaron los precios eh, en una recesión. So, entonces, de, han subido y se han mantenido eh, subiendo por estos últimos 10 años. Ahora, eh, ¿qué pasaba? Lo que tiene que preguntarse, ¿qué pasaba con la economía en ese momento? ¿Okay? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el cual la economía cayó en ese momento? Eso es lo que usted... Tiene que conocer la historia. Dicen que el que no sabe de su historia, pues tiene el riesgo de volver a caer a en los mismos problemas, uh -huh. a repetir la historia. So, eso es lo primero que usted tiene que buscar. Y aquí les le voy, le voy a dar algunos datos. Yo quiero que me ayude con eso. ¿Qué pasó con los préstamos que estaban haciendo antes del 2008? Que eso fue una de las cosas que hizo, o yo diría que casi que el 50% o más por ciento, que hizo que el mercado cayera. ¿Qué pasaba con las personas que pedían un préstamo? Antes del 2008. Bueno, y una cosa que se comprenda: que no fue siempre, fue un periodo de aproximadamente cuatro años donde era lo que llamamos el préstamo del pulso. Tenía uno un pulso, le daban un préstamo. Y realmente estaban pidiendo menos verificación de, término, de ingreso, menos verificación de este, ahorros, de ganancias. Uh, no estaba ni siquiera pidiendo si una tarjeta de seguro social para ver si el número de seguro social era válido, o sea, estaban pidiendo muy poca documentación y el motivo por el cual lo hicieron era por tratar de incrementar el este lo que era el compra venta de casas de bienes y raíces pero falló porque al pedir menos documentación al pedir menos verificaciones qué pasó que este se les estaba dando casas a familias que realmente no podían con esos gastos o se les estaba dando un préstamo donde solamente estaban pagando el interés del préstamo y no el préstamo completo entonces el cuando mandaban la mensualidad cada mes estaban solamente pagando interés y la casa no se estaba pagando entonces estaban pasando muchas cosas de ese tipo y fue por un periodo muy corto porque muchas veces escucho que personas y especialmente yo siendo prestamista ah pero yo compré casa antes y antes no pedían tanto um, cuando yo compré casa en el año 2000 que fue la primera casa que yo compré pidieron cantidad cantidad de documentación. Este, dejaron de pedirla por un periodo de cuatro años y esos cuatro años fueron devastadores. Entonces, uh, inmediatamente, ya de haber pasado todo eso, regresaron a la rutina de pedir más do documentación. Entonces, es una buena cosa que pidan documentación, es malo que no pidan y no pregunten. Entonces, ese es el proceso que tenemos ahora y si no ha visto usted la película Too Big to Fail, es una película que se la recomiendo porque le habla de todo este proceso, de cómo cayó la economía. Y hay como dos o tres movies. Eh, la, busque, busque en Google eh, cómo, cómo, qué fue lo que pasó en el mercado, como algunas películas que reflejan qué fue lo que pasó en la economía. Eh, pero bueno, como decía Diana, los indicadores económicos en estos momentos son uno de los mejores indicadores económicos en muchos años. Eh, Créala, usted sea de un partido, o sea de otro, sea republicano, o sea eh, demócrata. demócrata. <laughs> eh, en este momento está muy bien la economía. So, no importa qué, 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 qué partido político usted pertenece, disculpe. Eh, en este momento está muy bien la economía. Y sí puede que venga alguna recesión de aquí a uno, dos, tres años. Eso quién sabe. Pero eh, yo estuve en una conferencia que quiero compartir rapidito antes de pasar al tema. Estuve en una conferencia donde había un doctor en economía. Un doctor en economía que estaba hablando de cuál es la tendencia o cuál era, según la, la encuesta que ellos habían hecho a varios doctores en economías en el 2018, de qué era lo que iba a pasar en los próximos años. Porque muchas personas dicen, bueno, si ha estado subiendo tanto la economía y por supuesto todo lo que sube, pues en algún momento tiene que caer, ¿no? Pero qué es lo que ellos pensaban que iba a pasar en la economía. Y bueno, lo que ellos pensaban, y la encuesta salió, es que bueno... Pronto puede ser que haya una recesión económica. ¿Qué, ¿Pero qué tiene que saber usted qué cosa es una recesión económica? Asimismo lo está diciendo, la recesión económica es que la economía, vamos a decir que está creciendo por un 2 o 3% cada año. Eh, bueno, se considera una recesión económica que no crezca ese 2% y que quizás crezca un solo por ciento. So, si hay un cuore, creo que es como es, si hay un cuore o más de un cuore, que. Un cuarto de año. Un cuarto de año, eh, que no crece la economía al mismo. Nivel o no se incrementa la economía eh, eh, al mismo nivel, entonces se considera una recesión. Ahora la pregunta es: ¿tiene que ver esto con los precios de las casas? ¿Va a bajar los precios de las casas? Bueno, les cuento que en 100 años, en 100 años pasó esto del, de, del 2008 eh, y siempre ha pasado. Eh, algunos casos parecidos pero no como este eso eh, en, en los años 70 en los años 80 hubo también eh, recesiones y siempre la economía sube y baja pero como les digo siempre tiene que haber una causa en estos momentos no la hay y si hay una recesión económica que la debe haber no creo que influya esto tanto con eh, el precio de la casa si usted ve una, una tabla de los precios de la tabla desde 1900 yo lo tengo le he enseñado por ahí si quiere, después se las puedo enviar, si usted la quiere. Una tabla que yo tengo desde los precios de las casas en los Estados Unidos, desde 1900 hasta la actualidad, va a ver que la escala empieza, vamos a poner, si esto es la escala, bueno, este sería 0 y este sería 100, so, eh, los precios de las casas han estado subiendo y eso eh, eh, paulatinamente, siempre aunque haya en el medio del camino, uh -huh. han bajado porque sí. hay recesiones económicas, pero al final... Eh, Ah, sigue subiendo, y por qué? Porque la inflación sigue subiendo también. Eh, sigue imprimiendo. Este es el país que imprime más billetes en el mundo. Sí. Eh, bueno, no sé, China por ahí estaba también. Eh, y los incrementos de salario. Antes las personas ganaban. Me acuerdo, mi, mi tío eh, eh, me decía que con, con una peseta pues se llenaba el tanque de gasolina y todo eso. Bueno, entonces por eso una cosa equivale a la otra. piense en eh, 20, 50 años atrás cuánto le costaba las cosas y cuánto, la, cuánto co cobra ahora usted, o cuál es su salario ahora, cuál es su salario antes. So, eh, económicamente los precios tienen que subir si los salarios suben. Y yo creo, su conclusión, si yo estoy comprando casa, si mi asistente está comprando casa, eh, si la economía está muy buena, ¿qué le preocupa a usted? Ahora, usted tiene dos opciones. Escúcheme bien. Eh, cámara, producción, ¿me puede acercar? <laughs> Can you close okay. uh, hay, dos, hay dos cosas que usted puede hacer. Si usted está rentando en este momento, usted está botando su dinero. O usted renta o usted invierte en su propia casa. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando usted invierte por su propia casa, usted va a, Ese dinero es como una, una alcancía donde usted va a estar poniendo dinero en su inversión, 20, 30 años. Cuando usted paga, ya tiene 200, 300 mil, lo que sea que haya costado su casa en su retiro. Vende la casa, se va a su país, se toma las vacaciones que nunca se tomó y tiene esa inversión. De lo contrario, vamos a decir que usted pague mil dólares por renta mensuales. En un año pagó 12 mil dólares. En 10 años pagó 120 mil dólares. En 10 en, en, en en años 120 mil. En 30, que es el préstamo de una casa, 36 mil dólares. 360 I mil. Mean, 360 mil. Gracias. <laughs> es que en vivo la matemática como que... Eh, 360 mil dólares. Eso... Mire que en 30 años y que tiempo pasa volando, y al final, o renta, aquí de gratis no va a vivir, a no ser que viva un tiempo cuando tiene 18 años con su familia o, o alguien que, le, que, que lo cubra por un tiempo. Pero, o tiene claro, o renta o paga su casa. Usted elige. Ok, vamos entonces a. Ah, ¿Unas ah, preguntitas más? más preguntas? Tenemos más preguntas. Una que no contestamos a Hum este Preguntó también si es buen momento para comprar un fourplex. Y realmente la respuesta a eso es muy individu individualizada. Porque siempre hay motivos para poder comprar con beneficios. O porque las tasas de interés están bajas, o porque los precios, o porque hay algún programa especial. Siempre hay un buen mo momento, siempre es un buen momento para comprar. Lo que hay que ver es si es un buen momento para usted. Porque los beneficios cambian de... Temporada a temporada. Entonces, con mucho gusto, comuníquese con nosotros. Tiene nuestra información, te va aparecer en pantalla, para poder hacer una asesoría individual para poder decirle si es el momento para usted o si los términos que necesita son los que puede, puede lograr en este momento. Um, otra persona preguntó si ahorita, eh, si comprar casa ahorita es mejor que rentar apartamento. Entonces, obviamente, tú acabas de responder eso. Entonces, muchísimas gracias. Y la otra este, dice, se escuchan rumores que en el 2022 va a bajar mucho el trabajo de la construcción. ¿Eso afectará el precio de las casas? Bueno, cuando baja, dependiendo de qué tipo de construcción. Si es el, la construcción de casas, quiere decir que van a haber menos casas disponibles um, para las personas que estén comprando casa. Y en, y en ese sentido sí puede afectar cuando hay menos, cuando hay menos inventario, perdón, y este y hay más personas buscando casas, entonces sí puede afectar, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que va a cambiar. ahorita hay muchísima construcción, como vemos en toda la ciudad, todas las calles, todos los edificios no solamente están construyendo este, propiedades este, pero también otras, otros tipos de estructura. Entonces tendríamos que ver qué es lo que exactamente va a cambiar para ese año. Hong uh, preguntó seller o buyer, pero no, no entiendo la pregunta, entonces por favor un poquito más de detalle. Y Olga Álvarez dice, cuando estás comprando casa debes tener una cierta cantidad de, di de dinero en tu cuenta o eso no influye. Sí, sí influye el dinero que tengas este, en diferentes maneras. Um, no el tener más dinero, porque muchas personas este, lo he visto muy seguido. Tienen su dinero en varias cuentas y esconden lo que tienen porque decir, no, es que si les enseño que tengo más dinero, me lo van a pedir, me lo van a gastar y no, no es cierto absolutamente. Aún teniendo, este, más dinero guardado, puede pedir programas de asistencia de enganche. Este, en este momento no hay ningún programa que limite lo que tenga usted en el banco. Al contrario, si usted tiene, si usted tiene un capital más, más, este, más sólido en el banco, los bancos más fácilmente le califican para esos préstamos, aunque no esté usando ese dinero, y especialmente si no se está usando ese dinero. Entonces sí se sí influye bastante. Ah. Sí, bueno, hay programas ahora que como el Wish uh -huh. y la culinaria, sí, si sí, usted tiene uno de esos programas que le está ayudando con mucho dinero, y como decía Diana, no le van a estar rechequeando. La razón por que le piden los estados de cuenta es porque le van a dar las variantes y usted va a definir, uh -huh. uso mi dinero o uso el dinero de, 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 de un, un programa. programa. Y bueno, a veces los programas no son tan buenos como te lo describen, a veces te dicen 0%. Um, hay muchas personas que no tienen el dinero y entonces van a necesitar ese dinero. Miren, ¿okay? de, de, de mire de estar rentando, eso no tiene, no tiene cuestión, no tiene eh, análisis matemático. Si usted está rentando su mejor cualquier tipo de programa, aunque le sea un poquito más alto el pago, le va a ser mejor que estar botando todo el dinero completo en renta. Así que eh, siéntese con nosotros, llámenos. Aquí estamos uh -huh. uh, con Diana para que sí. le diga cómo utilizo. Si utilizo este programa, ¿cómo me queda el pago? Si utilizo mi dinero, ¿cómo me queda el pago? ¿Cómo me queda el interés si no utilizo el programa? ¿Cómo me queda el interés si utilizo el programa? Porque uh -huh. esas son cosas que van a estar eh, variando cuando usted utiliza un programa. Yo no me gusta a veces poner eso de 0% de enganche porque es como un anzuelo. Y bueno, para aquellas personas que no tienen dinero y están rentando, sí les va a servir. Pero para aquellas personas que pueden y han tenido la disciplina de ahorrar dinero, quizás usted quiere sentarse con el prestamista y decirle, Yana, tengo tanto, pero quisiera saber, hazme los números con dinero y sin dinero. Sí, sí, sí. Este, bueno, una pregunta más y entonces seguimos un poquito más con el tema y sigan, pero sigan con las preguntas, que a nosotros nos encanta responderle lo que ustedes quieren aprender. Esta última pregunta dice que si las subastas de casa son reales y si son buena opción. Bueno, las subastas de casa sí, sí son reales. Son buena opción si uno está sólido, si no está usando este, un programa de asistencia de enganche, este y, y es una cosa segura. Sí, pero la subasta no todo el mundo puede hacerlo. No, no, no. Casi todas las subastas son de cash. So, sí, no siempre. No siempre, pero no siempre. la mayoría. Este, incluso yo he, a mí me ha tocado donde este, bueno, hay ciertas subastas donde dicen, bueno, tenemos cinco prestamistas aquí, este, sentados, entonces uno tiene que llegar o con cash o con este o con ya con su carta de aprobación y este y una copia de su cuenta de banco o ahí presente están este cinco prestamistas que están recibiendo y aprobando los en ese momento en el que ya este han ha sido aprobados para una propiedad ahora el detalle de esto es de que uno tiene que dar en, en el mínimo este lo que las mi experiencia ha sido que tienen que dar un depósito de cinco mil dólares para entrar a a ver la subasta entonces ya desde un principio ya uno ya invirtió cinco mil dólares que si no compró nada ¿Cómo le va a ir? O sea, ¿qué va a pasar con ese dinero, verdad? Pero, este pero para las personas que ya van con la idea de que ya vieron este por adelantado las casas que van a estar ya tienen una idea de la que quieren comprar las casas que ven en subasta este dice por ejemplo una casa que vale vamos a decir mil y la ven que está en subasta empieza en mil no se va a vender en mil exactamente es eso es una subasta entonces en muchos casos se vende en 180 190 200 a veces se pasa de los mil porque las están comprando muchas personas en cash este pero de ahí le dan 30 días para cerrar y entonces un programa de asistencia de enganche no es favorable en estas, en estas situaciones. Ahí tiene que tener usted su dinero de enganche y tiene que tener una aprobación sólida, tiene que tener buen crédito porque si no está al final arriesgando muchísimo. Um, sí son buena idea en ese sentido de que si sí, es una persona sólida que ya tiene todo todo en regla pero si no no lo recomiendo dice están preguntando también hablando del tema de la subasta dice para comprar casa de subasta se necesita un realtor o cuál es el proceso también es también es este recomendado que tenga su realtor porque su realtor le, le puede decir mira esta casa porque como les digo la casa va a decir está la estamos subastando en $130,000, mil el precio empieza en 130 mil pero su realtor le puede decir esta casa realmente vale 200, para que uno vaya preparado y, y sepa que esa casa se va a vender cerca de ese precio. O sea, es una manera de tener, de tener un guía que le puede decir ya realísticamente lo que, lo que va a haber en esa subasta. Bueno, y muchas veces usted no sabe cómo es el proceso de, de poner su información en la, en la página de la subasta y demás, y no sabe cuáles son las expectativas reales a las cuales se va a estar uh -huh. eh, eh, poniendo, como decía Diana. Quizás, eh, sí, empieza en 120 mil, pero la casa vale... Eh, 250 mil. Entonces, si usted quiere tener una, una apuesta más real a cómo se va a vender, nosotros le vamos a estar diciendo: mira, esto es lo que hay, esto es lo que. Esto, y, y que ponga la. A veces la subasta dura hasta 5 o 6 días. Entonces, las personas van poniendo apuestas. Y entonces, usted quiere una persona que le esté diciendo: mira, esto es lo, que, eh, esto es lo mejor que puede hacer. Bueno, si necesita una guía, pues bueno, aquí tiene su real estate que le va a poder estar ayudando. Por supuesto, las subastas, eh, la mayoría de las personas. Eh, Utilizan cash, que ese va a ser su mayor competencia. Si, si usted tiene cash, pues la subasta es muy muy buena oportunidad para usted. Si usted tiene un préstamo, va a ser un poco difícil, pero sí va a tener que utilizar. Es decir, no creo que pueda utilizar, no sé, Diana, ayúdanos acá, un programa de ayuda para no, la subasta. No se puede. No se puede, ¿verdad? Uh -uh, so, no. eh, definitivamente el tema de la subasta es para las personas que quieren invertir. Eh, en casa ahí tiene que tener una buena cantidad ahorrada, uh -huh. sea, so, que puede coger, la, eh, puede tomar la, la casa en descuento un poco, eh, pero tiene que estar preparado y por supuesto se necesita un real estate para que esté mejor asesorado, si es que usted no lo ha hecho anteriormente. Okay. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Sí, A ver, ya que estamos hablando de las casas y, y este subastas y todo eso, ¿cómo podemos ver casas, cómo podemos ver las casas que realmente están disponibles y sus precios reales? Ya que hablamos que en esos sitios de Zillow, Zillow y todo eso no siempre es real. Ok, bueno, si usted que nos está mirando en estos momentos está queriendo comprar o saber eh, alguna información de cómo buscar casa, bueno, nos puede llamar. Mi número es 702-788-8844. Eh, le vamos a estar en, en estos momentos, bueno, más hablado del teléfono varias veces. Eh, estamos en vivo, esto pasa en vivo. Lo que está viendo aquí es lo que. Eh, Estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Pero una vez que terminemos, le vamos a estar regresando la llamada para atrás. Nos puede dejar un mensaje y le vamos a. a si quiere tener primero una idea de cuáles son los precios, eh, dónde buscar casa, nos puede llamar. Nosotros tenemos un sistema el cual le vamos a estar enseñando. Si producción eh, me permite, producción, me puedo poner la computadora. Online. Online computer. Ok, so. Um, acá les voy a enseñar, lo que les voy a enseñar es el sistema que tienen los, los real estate. Aparece que estamos teniendo no alguna... A, algún, algún problema con, con la vista de acá, pero eh, voy a esperar acá a que producción pueda tener para que ver la vista eh, de, de lo que nosotros tenemos. Pero lo que la vamos a estar enseñando es... A ver, qué me está pasando producción por acá. Al parecer... ¿Este es el código? De, sí. ¿Ingeniero? Es no showing. Es showing the, the computer. Okay. Uh, so, estamos esperando. Parece que tenemos algunos algunos problemas de técnico. Uh, pero bueno, lo que le vamos a enseñar es cómo le, le vamos a estar eh, cómo funciona el sistema. Nosotros vamos a ya yo tengo de hecho eh, cuando estaba comprando casas. Eh, tenemos un sistema de cómo yo busqué las cosas que tenía que buscar. Si usted quiere un área determinada o lo que sea que usted, que usted esté buscando, ah, nosotros vamos a estar eh, viendo qué es lo que usted quiere. Casas de un piso, casas de dos pisos, con piscina, sin piscina, con patio grande, con patio chiquito. Quiere casa. Y eso es una de las realidades que está pasando hoy, uh -huh. eh, que las casas modernas se están haciendo para arriba. ¿Cómo que para arriba? Sí, es decir, que ya no se hacen construcciones... Eh, Grandes, eh, como primera las casas modernas que se hacen en 2019, si usted la busca con un patio grande, con piscina grande, pues está muy muy cara. Depende de la zona, ¿verdad? Sí, Siempre sí. depende de la zona. La casa puede valer casi que más de la mitad o casi que el doble. Depende de la zona donde esté. Y depende de los pies cuadrados que tenga. So, si usted quiere saber, y este es mi gusto, porque para qué va a estar buscando casas que no es el interés de usted, si usted quiere una casa en esta de Cicco. O en esta zona, pues llámenos, nosotros le programamos. Eh, mira, la quiero con patio, con piscina, completamente gratis. No tiene que pagar nada, nos manda su email y no tiene que, no va a estar un bombardeo de eh, real estate que oh. le va a hacer por supuesto. Yo no le voy a estar <laughs> dando su información a otro real estate para que le esté llamando. So, entonces, eh, nosotros le vamos a estar mandando esos emails para que usted vea las casas que realmente están disponibles en el mercado y que eh, eh, y que están con los criterios que usted está buscando. Así no va a haber eh, casas que sean cash si usted no tiene cash para pagarla. O si usted está aprobado por un préstamo FHA, eh, va a haber casas que estén disponibles a FHA o convencional en el área que está buscando, si es de un piso o dos pisos. Si usted no quiere casa de dos pisos, ¿para qué la va a poner? Sí. Uh, pero es lo que siempre le aconsejo a mis clientes: es que busquen razones eh, que realmente usted no quisiera esa casa. Porque muchas veces dice, bueno, prefiero, prefiero vivir en una casa de un piso, pero. Si tiene dos pisos, es qué? Okay. No, ok, uh -huh. entonces, pero si yo le pongo en el sistema. Y que, hay quienes son al contrario. Yo prefiero casas de dos pisos. A mí no me gustan casas de un piso, para mí. Um, um, para, para mí, yo de un piso, diar. Sí. Yo no sé, yo viví, cuando yo llegué primero aquí hasta, a este país, viví en, en una casa de, de apartamento. Uh -huh. Y al de arriba, una noche me. Entonces. Bueno, no eso sé. cuando es un departamento... Cuando, pero un departamento, cuando es su propia casa pero, ya no, no sé Yo viví tan mala experiencia, pero sin embargo la casa que tengo ahora que estoy comprando es, es de dos pisos. Oh, so. Porque muchas veces eh, muchas veces eh, no tenemos la oportunidad. La casa que yo estaba buscando de dos pisos y si la compraba de un piso pues era mucho más cara. Y entonces bueno, no es tan big deal, uh, no es tan grande la diferencia uh -huh. para mí eso de un piso o dos pisos. Pero solamente tuve una mala experiencia cuando sí. estaba rentando. Pero bueno, tú eres el dueño de la casa, por supuesto, no va a haber problema ni ruido arriba. ¿verdad? Eso sí. So, entonces, bueno. Y tienes toda la libertad de regañar. Es, exactamente. Entonces, ¿Qué te parece si mientras estamos esperando este, el problema técnico, que saquemos unos numeritos? Porque ya tenemos bastantes conectados que de seguro están esperando. ¿Ok? Esperando. Entonces, ver. ¿qué creen ustedes? Ah, para aquellos que no saben cómo funciona esto. Eh, tres números del 1 al 75. Si pone tres números del 1 al 75, se va a estar ganando un, una posible reservación completamente eh, gratis. Y en una noche, lo que decía Diana Torres... en uno de los hoteles aquí en Las Vegas, sí. donde si no, la ciudad que nunca duerme. Tres números del 1 al 75. Y ya tenemos bastantes personas conectadas. conectadas. ¿Qué Ale. números nos quedan disponibles? Muy poquitos. El 42 está disponible, el 56, el 57. 59, 50 para el primer 60, número 60, listo. Listo, listos, listo. El 63 está vacío, el 67 está vacío, el 68 está vacío, 71, 74 vacío. el primer número es el 22. El 22. Y tenemos a Miriam López. ¡Felicidades, Miriam López! Miriam López. Un aplauso para Miriam López. ¿Qué va a pasar con Miriam López? Y por favor, a todas aquellas personas que ganen sus, sus uh, boletos, por favor. Miriam, eh, aquí está tu boletito. Mándenos el número, el número de teléfono para poder, eh, si usted es el ganador, ponerlo acá. So, una reservación de una noche acá a, en Las Vegas. A ver, Así que solamente por estar El próximo en Facebook, número dice que es el 44. 44, Entonces, 44. ¿Quién tenemos en el 44? Magdalena, Magdalena Ibarra. Ibarra. Felicidades, Magdalena Ibarra. <laughs> Entonces. Eh, Vamos a estar seleccionando 4 o 5. Tenemos bastante para seleccionar. Sí. Vamos, vamos a llegar a. Yo creo que podemos llegar hasta 6. A ver. O Magdalena, aquí está tu boletito. Entonces, este entra también. Pueden poner su número de teléfono, por favor. Mándenos el número de teléfono si sabe que viene para poderla llamar y decirle si usted es la ganadora o el ganador. Entonces, al, recuérdense que él, al final de este programa, hoy es el, el día, día que, de va, hoy. que se va, el último martes de cada mes, que es hoy. Es que se va a estar sacando acá en el bombo, la persona que se va a estar ganando. Así que tenemos esta. Este es el número uno. Lleno. A ver, el número uno es Rosa Solórzano. Rosa Solórzano, felicidades. Puras mujeres. Puras mujeres. Sí. ¿Por qué será Diana? <laughs> no, es la que suerte, la suerte. Rosa, <laughs> Rosa, aquí está tu boletito. sí. Okay. A ver. Dos más. <laughs> Yo diría que vamos a sacar bastante hasta que Sí, sí, sí. Para Ahorita dos más. Ok, ok, la suerte es loca. Ay, este es el número 50. ¿50, y quién tenemos en el 50? No, es el único número que no está escogido. Tengo, tengo. El 50 está disponible. Está disponible, así que va para atrás. Vamos. La bolita. Tengo el 50, 54, 67, 71, 74 disponible. Esos son los únicos que el que están disponibles. Mira, el 50 fue el que. Como que no quiero entrar en una bolita o salir más bien una bolita. A ver, es el 68. 68. El 68 Heidi, Heidi de, Sada. de Sada. felicidades Heidi de Sada. Queremos Heidi. ganadores, acá solamente queremos ganadores. Así que ponga sus números su número disponibles y comparta este video. Recuerda que tiene que a darle a like y compartir este Heidi, video. Ahí está tu boletito. Para ser el ganador. Comparta este video para que otras personas puedan estar viendo. Así uno que más, comparta, uno más, comparta, porque Recuerda que el que comparte... Recibe la mayor parte. Sí. A ver. 42. Y el 42 lo tiene Gillian Pérez. Gillian Pérez. Y Gillian Jillian... ya tiene otros boletos ahí, me parece. Sí, Gillian sí. se conecta todos los martes con nosotros. Y si usted es una de las personas consistentemente se conecta. Gillian, aquí está tu boletito. Tenemos Entonces, todos los ya. martes para ganarse eh, el, esta posible reservación. Para este mes. Oh, y bueno, para que sepan, los, no, los numeritos que no entraron otra vez son los que, son los que fueron ganadores. Entonces, no, no estamos haciendo ninguna trampa. Okay. entonces, bueno, eh, sí. producción, ya tenemos la, la, la computadora disponible. Ay, 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 espérame, espérame. Es que no nos pusieron acá el 50. Dice que sí hay un 50 que lo puso Chaco Mejía. Entonces, ¿saben que Le vamos a dar a Chaco su boletito también. Sí, se okay. pasó por ahí, bueno, aquí sí, estamos sí, sí. En vivo. No, no nos pusieron. <laughs> a veces se ponen cinco o seis números a la vez y eh, producción. Está uh, llamando Hansen. Eh, déjame ver un momentito rápido. Ok, entonces sí, Chaco, Mejía, te vamos a dar el boleto porque sí fue error de nosotros. Este aquí lo vamos a, lo vamos a, a meter aquí al bombo. A ver, Ugh, que me quedo un poquito lejos. Ok. Entonces, eh, bueno, uno de los asistentes me estaba llamando y decía sí. que el 50 efectivamente el 50 sí, sí, sí. ya Entonces, Aquí está el boleto de Chaco Mejía. De Chaco Mejía, Entonces, así que también eh, ahí está. Entonces si sale el 50 otra vez tenemos que sacarlo. So, <laughs> Porque ya también salió. Rectificamos, okay. somos, estamos en vivo y bueno, eh, Chaco Mejía, felicidades. Chacho, Un Chaco. aplauso para Chaco Mejía. Chaco. <laughs> Aquí parece bueno. que a la misma vez pusieron varios números. o ¿Qué pasó? Que no. Entonces vamos a ver ahora sí si, si tenemos este el, la computadora, computer. Si se podemos tener la conexión. OK. Ah. So okay. Parece que tenemos que hacer algunos ajustes técnicos acá uh, y entonces vamos a cómo hacer share the screen. ¿Cómo era que se hacía esto? Pero mientras vamos a ver, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto estamos aquí para servirles, para contestarles estas preguntas. Ok, creo que ya ahora sí tenemos tenemos esto. Ok, ya yo creo que ya tenemos. Ya, ok, perfecto. <laughs> Acá hay que <laughs> so, Aquí tenemos y este es como como les decía, este es eh, como el software que utilizamos todos los real estate. So, si usted cuál es la diferencia de utilizar? Hay como un real estate o el otro, hay como eh, entre 14 a 18 mil real estates solamente aquí en Las Vegas. Ahora, yo te, yo te voy a hacer una pregunta, Diana. Eh, si tú tuvieras tu hermana, que ella se está graduando de cirugía y nunca ha hecho una cirugía en su vida, pero tú confías en tu hermana, eh, pero tú crees que ahora tú tienes, que nadie lo quiera, tienes que ir a la cirugía. ¿Tú confiarías en que tu hermana sea tú el experimento de tu hermana? Híjole, y es mi hermana. Y es tu hermana, pero ¿tú confiarías en Luego que...? Lo bueno que no tengo hermanas ya de veras, entonces... Ya, yeah, pero ese pero era sí. el punto. Tú, sí, tú, sí, sí. tú darías a... Tú, tú quieres a tu hermana, tú confías en tu hermana, pero ¿tú confiarías muy en un caso...? Muy difícilmente. O sea, sería, híjole, pienso que sería muy difícil que confiara en, en esa situación porque es tan, tan nueva, este, precisamente usted, tú sí. que buscarías una persona que ya haya es que picado ya en muchas ocasiones uh -huh. verdad sí. so, y eso, eso es lo cual eh, nosotros le aconsejamos búsquese un real estate de tantos que hay búsquese uno que haya picado muchas veces que haya uh -huh. picado que haya ayudado a muchas personas muchas veces porque cuando usted es nuevo usted empieza a hacer yo cometí algunos errores cuando empecé todo. Y todavía seguimos, ¿me entiendes? Pero mientras más tengas experiencia, más puedes ayudar a las personas y no cometer las mismas experiencias. El ser humano, según va aprendiendo, va mejorando. Si usted es una de las personas uh -huh. que le gusta mejorar. Sí. Entonces, búsquese personas que tengan la suficiente experiencia para ayudarle. Eh, por eso, bueno, acá les recomiendo, bueno, tenemos un buen equipo de trabajo que le pudiera estar ayudando, marca la redundancia, para tocar el punto comercial. Eh, pero, bueno, este es el sistema que tienen todos los real estate, donde todas las casas eh, todos los reales ahí tienen acceso a todas las casas. Eh, so, entonces, no hay uno que tenga acceso a más o menos. Todos tienen el mismo este, acceso. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, mira, eh, cuando, esto lo he enseñado en varias ocasiones, pero si quieren buscar una casa, pues aquí le ponemos, ve, Casa de familia, casa, lo primero que vamos a estar buscando es el precio, qué precio le vamos a estar poniendo, eh, cuántos cuartos, cuántos baños. ¿Para qué quiere usted estar viendo casas en silo en realto.com que todavía no está en, con el criterio? Que, que usted quiere. Si usted quiere una casa de tres cuartos y dos baños, eh, no pierda su tiempo. El tiempo es dinero. Eso lo hemos aprendido. Yo lo he aprendido. Cada vez me enfoco cómo utilizar mejor mi tiempo. So, pum, con, con nosotros completamente gratis. Usted me dice, hey Juan Carlos, no estoy buscando casa por ahora. No me esté molestando, pero quiero que me mandes un email con casas de tres cuartos, dos baños, pum. Eso es lo que quiero. Con piscina, sin piscina, en el área de Somerly, en North Las Vegas, en, en Henderson, donde quiera que usted. Con las características que usted está buscando. De este año podemos ponerle el año, si tiene garaje o no quiere garaje. Ojo con el tema de los garajes o no garajes. Muchas ocasiones las personas convierten los garajes en estudio o en un cuarto adicional. So, si usted le pone que no garaje, pues posiblemente no va a estar recibiendo las casas que ya están convertidas en estudio. Como yo hice, mi primera casa, en el garaje le hice un estudio. Estaba semi convertido. ¿Qué hice? ¿Qué crees? El del estudio me paga completamente la casa ahora. So, eso es una ventaja que si usted quiere vivir. De, Deuda o necesita un poco de ayuda en caso de que pase algo, es una muy buena oportunidad eh, que, que busquen esas casas que tengan esos estudios que le puede estar ayudando con sus ingresos. Eh, si es el caso, otras personas dicen: Bueno, yo no quiero nadie en mi casa, se respetan todas las opiniones, pero bueno, ahí tiene la oportunidad. Si la quiere con piscina con, o sin piscina, ahí, ahí está. Con uno en piso, con dos pisos, con tres pisos, eh, el tipo de, de tierra, si lo quiere. Y con, con mucho lotes sin mucho lote, bueno, ahí todo todo le, le podemos estar ayudando a encontrar la casa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El problema es que le, le van a salir tantas casas que les voy a compartir eh, eh, qué es lo que hice yo eh, para, para poder organizar. Al final, cuando estaba buscando casa, y eso que ya uno tiene experiencia, pero uno ve, yo revisé más de 100 casas, Diana, cuando estaba buscando casa sí. online, bueno, okay. ahora está. Como yo mismo me hacía mi correo, y déjame enseñarte cómo yo me hacía mi correo. Yo mismo me hice mi propio correo. Eh, uno está ocupado y no tiene tiempo para ver cuando hay una casa que sale al mercado. Estos correos son completamente automáticos. Uh -huh. Y cada vez que hay una casa con esos criterios que usted está buscando, ¡pum! me llega de primero. So, les voy a enseñar acá. Este es mi correo. Eh, hoy en la mañanita a las 9.55 yo me había hecho dos correos, los dejé para, para a propósito de este video. Eh, mira, yo puse casas con tres cuartos más de 1900 pies, de 280 a 385 mil. Eh, más o menos eso es lo que estaba yo buscando. Este otro, eh, a veces cuando pongo, eh, ¿qué pasa? Que cuando pongo con, en este caso lo tenía con tres garajes, y otro caso me lo puse con dos garajes. So, si quería ver, yo preferentemente quería casas que tuvieran tres eh, parqueos, tres espacios. Espacio para tres carros. Pero, ok, estaba dispuesto a ver casas que a lo mejor por no poner que tenía. Es decir, porque nada más que tenía dos carros, pero a lo mejor tenían todas las otras condiciones. Pero por eso me hice dos tipos de correo para tener la oportunidad de yo decir, ok, Juan Carlos, sacrifico el garaje y bueno, pero tengo todo lo demás que quería. Uh -huh. So me hice también esto que es de otro correo para dos garajes. Así que si ese es el caso, también le puedo hacer dos correos con dos búsquedas completamente diferentes. Sabía que las casas estas con eh, tres, tres parking garage era lo, lo principal que me quería enfocar. Por eso me las estaba recibiendo. Si aparecía, pues era más rápido la búsqueda de lo que yo estaba soñando. Y porque, bueno, con dos garajes, casi todas las casas tienen dos garajes o más. Uh -huh. A mí, a mí, a menos dos espacios ¿Es para rico? dos garajes, uh -huh. es lo más típico, en los, maybe, los 80 o más, de las casas acá en la Real. So, entonces eh, me iba a ser más, más difícil la búsqueda de lo que yo estaba buscando. Va a quedar redundancia. Eh, entonces bueno, por ejemplo, esto es lo que van a ver. Aquí eh, depende de la última vez que yo vi la casa, eh, me va a salir. Eh, ve, como hace rato no lo reviso, eh, me van a salir nuevas casas que hace rato no checo, ¿no? Pero eh, cualquiera que sea el caso, eh, le va a salir un link, el cual está aquí. Eh, le das a ese link y te va a salir una cosa como esta. Esto está, yo estaba buscando en esta área de acá. Si se fijan, no me va a salir casas en ninguna de las otras áreas, pero ¿para qué si no estoy interesado? Y eso es una de las ventajas que tiene cuando uso un real estate, eh, de concentrarse en lo que usted quiere. No se vaya ni más ni menos. Casas con tres cuartos, dos baños o más, porque no tiene que específicamente puede ponerle más. Y eso específicamente es lo que está. Si se fijan, hay algunas, hay algunas casitas que tienen una estrellita. Usted también le puede poner un corazoncito. Eh, por ejemplo, si le ponía acá el corazoncito, pum, a esta casa, pues me iba a salir ahí. Y entonces nosotros podemos saber ya cuál es lo que, o qué es lo que usted está buscando. Y da tres opciones. Dice guardar como favorito, guardar como posibilidad o borrarlo. Últimamente no me gustó esta, aquí la puedo borrar. Y entonces también puede estar viendo qué es lo que está pasando con el mercado y cuáles son las casas que están bajando de precio. So, acá, por ejemplo, está viendo que bajó de precio esta casa, esta casa bajó de precio. Hay algunas que es un new so listing. Nueva. Y entonces, eh, realmente eh, esto es actualizado. Este es como salido del, del horno. Eh, aquí sí tiene información completamente actualizada. So, eh, tiene dos formas de verlo. Puede usted estar buscando por acá. En el mapa, y tiene por acá eh, viendo listing y las cosas más importantes. Son mucho más conveniente para usted. No le va a costar absolutamente nada. Vuelvo y repito: que usted eh, quiera una búsqueda uh, de las casas con el criterio que usted está buscando. Solamente me tiene que llamar. Nosotros se lo vamos a hacer y no le va a costar absolutamente nada. Así que si eso es lo que usted quiere, ahora con tantas casas, bueno, aquí tenemos cuántas aproximadamente. 330. Me no, dice 330. Bueno, total. 330. Es como de locos estar viendo tanta casa. Sí. Entonces, bueno, eh, eh, y al final, cuando usted ve tanta casa, bueno dice, bueno, ¿y cuál fue la que vi? ¿Y cuál fue la que me gustó? ¿Cómo las selecciones? Bueno, aquí les tengo una de las cosas que yo iba haciendo de las casas que me iba gustando y que era lo más importante para mí. De lo cual yo iba seleccionando qué me gustaba de cada casa. Bueno, aquí le puse un... Este es una, un, un documento en Word que lo puede hacer usted en su computadora. Y eh, yo le iba poniendo orden consecutivo. Y le dejaba... La, esto lo hice yo. Usted puede adaptarlo a lo que usted está buscando. Eh, yo le puse aquí favoritas. Eh, y entonces le ponía una escala del 1 al 10. Eh, al final realmente tenía todo lo que yo quería. Le ponía 10. De, al final... Bueno, era de dos garajes. Yo prefería de tres garajes. Vamos a ponerle un 8 o 9, depende de las cosas que tenía la casa. So, y entonces me daba una idea de cómo concentrarme más. Por supuesto, le ponía el MLS para hacer una búsqueda mucho más rápida. La dirección, el precio, eh, los pies cuadrados adentro, los pies cuadrados afuera, eh, cuántos cuartos y cuántos baños. Por, uh, por supuesto, me, si a lo mejor tenía cuatro cuartos, me iba a tomar una mejor decisión a la hora de, 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 de tenerlos. Si tenía piscina o no piscina, aunque. Eh, me daba igual en este caso como yo ya te, mi primera casa tenía piscina so, ahora no estoy buscando algo sin piscina eh, para probar y <laughs> sí porque muchas veces en muchas ocasiones es un bill más eh, tienes que mantenerla y eh, muchas veces me pasó me pasaba que la piscina me iba a cualquier piscina menos a la mía oh, entonces sí. <laughs> bueno eso esa es una de las cosas que me pasaba so, eh, otra cosa que, pero bueno, ahí las tenía en consideración, a lo mejor me gustaba la piscina y me decía, bueno, vuelvo a tener otra casa con piscina, eh, si tenía hecho ahí o no y cuánto era que se pagaba, porque eso también es otra cosa que quiere usted tener en consideración. Uh -huh. El día de la fecha, ¿y por qué es importante el día de la fecha que se puso en el mercado? Porque me decía a mí si podía negociar o no los costos de cierre. Si una casa llevaba más de un mes o dos meses en mercado, posiblemente le podía yo pedir un dinerito uh -huh. para negociar los costos de cierre. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Yo sabía que si la casa estaba buena, bonita y barata, estaba acabada de poner el mercado, me iba a ser más difícil de pedirle costo de cierre porque la persona, como acaba de poner la casa en el mercado, va a querer esperar un cierto tiempo para oír más propuestas. Ah, ok, y bueno, los taxes de la casa es que eh, una de las cosas eh, que los taxes de la casa. Eh, eh, mientras más tenga que usted pagar por sus taxes, en la mayoría de las veces, no siempre pero la mayoría de las veces, en los buenos lugares los taxes son más altos y mientras más taxes eh, usted paga pues más, esos taxes son utilizados en esa zona de ahí, son mejores son las escuelas, mejores son las áreas públicas y todo lo que tiene usted alrededor, porque esa, ese dinero que usted paga en taxes, son utilizados en su área eh, que está viviendo, so, entonces no se preocupe tanto, muchas personas dicen ¿Y los taxis son muy caros? Sí, pero tiene usted una mejor calidad de vida donde está viviendo. So. Entonces, una con la otra, ¿verdad? Sí. sí, sí. Entonces, Diana, bueno, esto, esto es eh, lo que tenía más o menos. ¿Cómo usted puede estar buscando eh, más fácil la casa? Si ya le digo, si usted quiere estar eh, buscando o recibir emails a, de, con casas realmente actualizadas, sí. porque el sistema va a quitar las casas que no están no es una cosa automática, son, no es que yo voy a estar atrás de eh, déjame ver qué, no, no, eso el sistema lo va a hacer. Si salió una nueva casa, pum, le va a llegar. Si se quitó, pues se la va a quitar de activa. Todas las casas que están viendo en verdecitos son que están para vender, no que no están en contrato. Ahora también puede pasar eh, que la casa a veces eh, haya caído en contrato al mismo día, entonces le cuesta a veces un tiempo, pero el error de es, va a ser mucho. Mucho menos que Reato, Alcón, Silo y demás. Sí. Entonces, Diana. Vamos. Entonces, ya, ya viendo esas casas, ¿cómo pueden hacer cita para ir a verlas? ¿Te llaman a ti? Claro. Por supuesto. Eh, primero, lo que yo siempre recomiendo es que eh, vayan con una prestamista. Uh -huh. uh, si usted no conoce una buena prestamista, aquí le presento una, Diana La <laughs> con mucha experiencia, con muchas personas que ha estado ayudando. Llámeme. Eh, nosotros le podemos hacer una cita con Diana. Uh, entonces, le va a decir... Para cuánto está aprobado, porque para qué tiene idea de yo buscar, me gusta la casa de un millón de dólares, pero sí. para qué yo voy a estar buscando casa de un millón de dólares si no solamente clasifico para tanto. Solo sí. el primer paso es buscar a su prestamista para que le diga por cuánto, está por cuánto está clasificado y por qué tipo de préstamo, por qué tipo de ayuda, cuánto va a pagar, cuánto es el costo de cierre, cuánto es el down payment, puedo no. negociar, no puedo negociar, cómo me salen los números, los pagos mensuales. Eso es lo primero que usted quiere saber educarse antes de empezar a ver casas. Sí, tenemos tres preguntitas más. Okay. Ana preguntó si están bajando los intereses y este la respuesta a eso es de que sí bajaron temporalmente, bajaron como de un cuarto a un medio punto, entonces estamos ahorita en un están ahorita mejores los intereses de lo que se vieron hace siquiera un mes, mes y medio. Um, no sabemos por cuánto tiempo se van a mantener así, ya que desde un principio el gobierno había dicho que iban a subir este año. Pero bueno, ahorita estamos bien, ahorita no nos preocupamos por eso. Este, la otra preguntita que vi, ya yo quiero comprar casa, pero me dicen que porque hago Uber no aplico, no es verdad. Hay diferentes tipos de financiamiento. Posiblemente no aplique, no califique en un programa tradicional, pero sí hay, hay programas que le puedan ayudar para calificar para, para Y la mayoría esto. de eso no es porque usted hace Llámeme. Uber, no es porque usted hace Uber. El tema es, es por los taxes. Taxes como usted refleja sus taxes. Es importante de eh, aunque nosotros no hacemos taxes llámenos porque le vamos uh -huh. a estar e e indicando lo vamos a estar educando y es que esto este programa es prácticamente casi de una hora eh, no tenemos tiempo para ver todos los detalles con usted pero lo mejor es que vaya con un especialista nosotros lo vamos a estar diciendo y no le cuesta nada eso sea, no tiene nada que perder así que llámenos nosotros lo vamos a estar guiando qué es lo que tiene que hacer cómo hacer sustancias qué tiene que reflejar eh, los intereses cómo le va a salir uh -huh. crédito le vamos sí, a estar ayudando sí. con su crédito si su crédito no es el mejor completamente gratis así que si usted está eh, de, si usted está rentando, I blame on you. La culpa es suya eh, por no llamarnos a nosotros y dejarnos que le ayudemos. y la última pregunta. Aquí dice: ¿los impuestos vienen inclui incluidos en el, los precios de la casa? No, los impuestos son aparte. Hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos para la compra de la casa, como cuando compra cualquier cosa en la tienda que tiene que pagar impuestos para esa compra. Hay ese tipo de impuesto y ese es, no es incluido a qué, en el ¿a qué precio. ¿Qué le llaman los impuestos? Este, taxes. Bueno, eso es lo que quiero quiero sí. doble chequear con ella. Es, es, es de los taxes que está hablando. Sí, los taxes. No no vienen incluidos ni en el precio de la casa. Donde sí vienen incluidos y es posiblemente pagas. eso es lo que está confundido cuando cuando como empresa misa que le ayudo a determinar su capacidad máxima de precio en el precio de su presta en su mensualidad viene incluidos los impuestos, pero no en el precio de la casa. Bueno, ahí, por eso un poco... Pero la... ahí háblenos y, y podemos... Gillian, me llama y ya, nos pone, ya le puedo explicar exactamente cómo funciona eso. Esa, exactamente, entonces vamos a sacar, yo creo que es tiempo ya de que... Sacamos, sacamos unos cuatro numeritos más porque están todos los números ocupados, entonces aquí no hay falla. El número que saquemos es número... ganador. Si ya no ganador. puso número, pues no ponga porque ya, está, ya están todos ocupados y bueno, ahora solamente queremos ganadores. Vamos a sacar, mientras que estemos sacando de acá, va a ser la oportunidad de ponerlo en el bombo. Final y, el, y este aquí, ahorita vamos, en unos minutos, vamos allá a sacar de acá. Y este es el ganador del de hotel, completamente el tres. gratis. Ay, número 3. Y el número 3 lo tiene Zaira Giselle. Zaira Giselle, pues un aplauso para sí. Zaira Giselle. Zaira. Entonces, Zaira, vamos a aquí tenemos Entonces, Zaira, está tu boletito. Vamos a aquí sacar va cinco entrar? más. Pues vamos a dar esta oportunidad de poner cinco más y eh, sacar el, el bombo final. Sí. A ver, el número 8 Y el ¿Y número 8 el... tenemos a Heysi Aguirre. Aguirre. Un aplauso para Heysi Aguirre. Hoy es el último. Están todos los cupos llenos y vamos a darle oportunidad a todos. <laughs> todos a vinieron a jugar hoy. <laughs> ok, acá la ponemos. Trae de tu venda, ¿eh? Ajá. Me voy a tapar los ojos con este papel. Mira, no quiere salir el número. A ver, a ver. ya, ya, ya. Es el número 24. el Número 24 tenemos a Magdalena, Magdalena Ibarra. Ibarra. Felicidades a Magdalena. Ganadores, puros ganadores, porque queremos que todos tengan la oportunidad. Y todos tienen la oportunidad también de comprar una casa. Eh, solamente es cuestión Magdalena, de tomar ese primer paso de llamarnos. Aquí está. No hay mejor programa que le dé más. Y que le ayude más a tener conocimiento de emprendedor Una Acá más, en Facebook, completamente gratis El 19 19, y tenemos a Ana Karen Ana Karen, felicidades Ana Karen Bueno, ya tenemos 10 boletitos para el día de hoy Ana, aquí está tu boletito Entonces, ese entra ahí ¿Te parece entonces, cogemos ganador ahora? Yo creo que sí Uy, emocionante, emocionante va a estar esto hoy porque tenemos muchísimos números aquí. Okay. Entonces, trae este al centro. Ok. Y hay que darle aquí. muchas, muchas, Dale muchas vuelta, vueltas. Dale vuelta porque voy a tapar los ojos, así que espérate. Me voy a tapar los ojos, pero sí. Me razón. vas a tapar los ojos. Pues tenemos aquí papel. <laughs> para, para el mes que entra vamos a tener un, una mascarita para mí. Okay. Aquí está el... La llave. Aquí está la llave. Pero primero te voy a topar porque a lo mejor ves ahí algo ahí. Oh, tú mira, está hasta doble papel. Doble papel. Tres, pon tres, pon tres. Ponemos tres. Ponemos y el amarillo tres. también. Y el amarillo también. <laughs> no se oh, ve nada. mira, el amarillo, mira lo que pasa. El amarillo es como si fuera para <laughs> hacer pues Ponlo por pues dentro. No el amarillo, no. Ah, por dentro, bueno. Por dentro, por dentro. Por dentro es el amarillo. Oh. Ya. Yeah. Ok. ¿Listo? Ok, ya. Yeah. I... Tú, tú, ahí no tú me tienes que guiar. Yo te guío. Yo te voy a tomar la mano y te digo. Ok, ¿ya está lista? Lista. Pues, ahí va. Prepare. Prepare. ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿No hay bola? No hay nada, no oh, hay nada. Te hice una broma. Ok, ahora sí voy. So, okay. Voy a darle vuelta, voy a darle vuelta. vuelta. Vuelta, 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 ¿Qué usted cree? ¿Va a ser usted el ganador o la ganadora? Pues este es el momento. Aquí está. No mires. No, no veo nada. ¿Cuántos yo, dedos tengo aquí? Yo creo que cinco, no sé. <risa> <risa> Tienes okay. cinco. Tengo cinco, ¿eh? Ok. Ahí, dale vuelta, dale vuelta. Le estoy moviendo, le estoy moviendo. Aquí no puedes mirar. A ver, ahí no está mirando nada. Ahí... Tengo hasta los ojos cerrados. Ahí está. Okay. okay. Aquí Llegó está el momento de la verdad y el ganador o oh, la ganadora es Reina, Reina N. Pérez. Pérez. Reina N. Pérez. Que ya ha estado conectada con nosotros ya un tiempecito. Reina N. Pérez fue nuestra ganadora. Aquí está y tiene el boleto para ganarse una reservación por una noche completamente gratis en uno de los hoteles de aquí en el Street. ¿Y cuáles son los hoteles que tenemos disponibles? Es Flamingo, Río, Link, Planet Hollywood y Caesars Palace. Okay. Ya sé. Llámenos, eh. <laughs> Llámenos porque, bueno, ¿qué va a pasar con esta persona que acaba de ganar? Tiene hasta el viernes para localizarnos. Nos vamos a tratar de comunicar. Tiene hasta el viernes para comunicarse con nosotros. Y si no, entonces va a haber otro Otra persona para... y tenemos uh -huh. que hacerlo el próximo, en la próxima semana. Sí, Así sí. que manténgase por ahí que... Siempre hay gente, la, ya nos pasó una vez sí. que la persona puso un número, no era... Ganó, hablando, ganó, y no y, se conectó No con dejó nosotros. su número de teléfono, por eso siempre le pedimos, de nuestro número de teléfono. Así que, Reina Pérez, por favor, si estás conectada, mándenos tu número de teléfono, pues vamos a buscarte y, y tratar de, eh, de, de bueno, de que, de que podamos darte esa reservación sí, sí. antes del de viernes, ¿ok? Antes del viernes. Bueno, pues muchísimas gracias. Diana. Colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Bueno, y el de usted, el de usted empieza cuando nos llame, nos llame eh, por una consulta completamente gratis. ¿Cuánto cobras a las personas por atenderla? Absolutamente nada. Es que somos hispanos, entendemos eh, que por primera vez llegamos a este país y queremos a prosperar, a ayudar, y como usted, queremos ayudarle a usted, la consulta completamente gratis. Le vamos a explicar paso por paso. No tiene buen crédito, no tiene. Eh, dinero reunido, bueno, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo para que pueda ver si clasifica por uno de los primeros programas de ayuda. Eh, y le vamos a estar ayudando a cómo construir ese crédito. Por supuesto, eh, magos no somos, tenemos que, si usted tiene la convicción de que ya quiere dar ese paso de estar cansado, de rentar, pues nosotros le vamos a estar ayudando paso por paso de Ajá. cómo tiene que hacer. No somos magos, los programas son de los bancos, nosotros le explicamos qué es lo que requieren los bancos y qué es lo que tiene que hacer usted para poder lograr su casa. ¿Y cuál es tu número de teléfono? 702-788-8844 y el tuyo. 702-338-0889. Bueno, este video se ha acabado, pero eh, lo esperamos en un próximo video. También tenemos los miércoles. Eh, los, los, disculpe, ¿Jueves? los jueves ¿Qué? a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde donde también vamos tenemos algunos otros premios como cosas artículos de la casa y demás so, si usted quiere estar aprendiendo y ganándose alguna que otra cosita pues este es el canal que se tiene que estar usted conectando recuerde dar like y compartir este video nos vemos en un próximo programa y ¿Sí? que tenga usted muy buen día adiós bye bye